¿Qué tal, amiguitos? ¿Cómo están? Jano aquí nuevamente. Vamos a continuar esta fabulosa aventura de Resident Evil 7. Vamos en el episodio número 7 y vamos a recordar que logramos finalmente matar a Papito. Fue una pelea bastante intensa, entretenida y al final por fin logramos que el viejo de mierda quedara tirado y no siguiera parándose cada vez que lo matábamos a balazos en la cabeza. Así es que vamos a continuar desde el lugar donde lo dejamos. Logramos encontrar la tercera parte de la estatua para poder, me imagino que abrir alguna puerta, alguna cosa así. Y ahora vamos a irnos directamente a eso, a abrir esa estúpida puerta. Vamos a recordar que esa parte. Oh, mira, aquí está la viejita todavía. Hola, señora, ¿cómo está? ¿Cómo se ha portado? ¿Tiene hambre? ¿Por qué me mira de esa forma? Ahora mire, yo la miro desde abajo. Esta vieja no hace nada, pero desaparece, no sé cómo se mueve. Ya. Hasta que acá se abría esta puerta y llegábamos al. Vamos a donde estaba esa hueva. Creo, acá está. Nos faltaba el último perrito. Aquí está el puto perro. ¿Qué se abrió? ¿Qué carajo se abrió? Chucha, no sé. ¿Qué se abrió, weón? Vamos a buscar. Ah, se abrió acá. No, no, estaba abierto. A ver, veamos el mapa. El garage. Cresta, no sé qué se habrá abierto. ¿Qué es eso? A ver, leyenda. Ah, esa es puerta de cuervo que no tenemos. Cresta madre, no sé qué se abrió. Bueno, empecemos a movernos. Acá, no era acá. A ver, ya habrá que interactuar con esta porquería de nuevo, tal vez. A lo mejor era una puerta. Era una puerta. Ah, cresta, salimos de la casa. Chucha, a ver. Exploremos por acá. Cambió la música también. Me tinca que hay que ir a esa como casa rodante que hay ahí. ¿Mapa acá o no? Sí, a ver. Vamos por acá, vamos por ahí algo. Una plantita. Pólvora, excelente para aparecer algunas más balas. Creo que es la única pasada. Bueno, hay dos de hecho. Pero vamos a la casa rodante. A ver. Por acá también podemos jugar, parece. Efectivamente, acá hay algo por aquí. Nada. A cresta, acá hay como un mecanismo. ¿Qué es esto? Suplementos. Acá hay como un mecanismo ya. A ver. No dice. Una roja y una azul. Es como lo único que sabemos. Ya. Empezamos por acá atrás. Si encontramos algo, acá hay una puerta. Está cerrado desde el otro lado, dice. Ya, parece que hay un camino para allá. Ok. Vamos a entrar a la casa rodante primero para ver qué mierda hay adentro de ella. Muy bien, más pólvora. A ver, ¿qué hay aquí? Fluido químico. Ya, abrimos la casa rodante, hay un teléfono. Exploremos. Otra videocasetera. Una moneda, no tenemos espacio.
es eso? ¿Se usará la moneda ahí? A ver, una foto. La misma foto de la familia. A ver, una risa por acá. It's too late for them. Ya, es muy tarde para ellos. ¿Qué hay aquí? Dice que su cuerpo se siente cada vez más raro. Parece que se va a convertir en lo mismo que su papá y su mamá. Dice que Mia algo sabía. Si tuviera el suero me podría curar. El suero. Ahí a los suplementos hay que combinarlos con algo. ¿Qué es esto? Psicoestimulantes. Ya, ¿qué es esto? Neuro Rounds. Munición para lanzagranadas. Oh. Ya. ¿Qué es esto? Super Healing. A ver, que tengo el refri adentro. Ah. Cerré la estúpida puerta. A ver, acá hay algo. Alguna cosita que recoger. No, parece que no. Tenemos dos jaulitas más. Esa tiene Stabilizer. Creo que esa me incrementaba la... Ah, no, este me incrementa la vida. Y ese que dice me da velocidad, parece. Teléfono. ¿Qué es esto? Dice, tal vez es de Zoe. Es como un... como un brasier, pero es extraño. Su cagadero con algunos papelcitos confort. ¡Ah! Perfecto, aquí está la caja. Una pistola rota. ¿Para qué servirá? Bien, aquí podemos grabar. Perfecto. Vamos a limpiar un poquito el espacio. A ver, vamos a ver si esa moneda sirve acá. Esa es una pistola, dice Magnum. Veamos, a ver. Sí, la moneda sirve acá. ¡Ah! ¡Excelente! Necesitan 8 más. Debemos haber leído eso primero por la cresta. 3 para esa. ¿Cuántas tenemos? Tenemos 5. Bueno, usémoslas, pues. Al final, mejor usarlas que no usarlas. Jugámosla por la Magnum nomás. Sí. Faltan 3 más para sacar la pistola. Ok. A ver, alguna cosa por acá. No, no se ve nada. Ya, vamos a escoger esa pistola quebrada, que para algo debe servir. Obviamente no la podemos usar. Ah, puede ser reparada con un repair kit. Ok. Vamos a guardar, porque para qué la vamos a andar trayendo si no la vamos a ocupar. Podríamos guardar la llave escorpión también. Bien. Grabemos la partida. Y vamos a seguir explorando afuera de la casa rodante. Claro, porque aquí hay una videocasetera, pero no tenemos ninguna cinta que revisar. Espérate, hay una F aquí. Ah, para cerrar el refrigerador. Bueno, en el refrigerador no había nada, así que da como lo mismo. Por acá, ninguna cosa.
No tenemos cinta para eso. Ya, vamos a seguir explorando. Teléfono. Apostemos a que soy. You made it. You're the first I've ever seen make it this far. So what is it you need me to do? Is it gonna help me get out of here? Yes. Now listen carefully, Ethan. My family and I, our bodies are contaminated. I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Is there a way to get it out? We need the serum. It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far gone. All right. So where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone. But I have a feeling my mother has hidden some inside the old house somewhere. So if we get this thing, I can help Mia and we can get out of here? Right. And so can I. The old house is near the water. You can't miss it. All right. I just hope you can handle my mother. Your mother? Be careful. They'll be looking for you. Ok. Ahora como que nos avanzamos un poquito en la historia. Al parecer están infectados, incluyendo a Mia. Pero existe un suero, que ese suero nos va a permitir curar a Mia y también en este caso a Zoe. Y... cresta madre, escuché un ruido. Y ese puto suero es el que tenemos que encontrar. Y dice que tenemos que ir camino a la casa antigua, que parece que es este camino. Pero antes de eso, vamos a revisar por acá. No, de hecho, este es el camino. Vamos a revisar por este lado, porque acá hay como un... No, parece que no podemos ir para allá. A ver... ¡Oh, una monedita! ¡Excelente! Vamos a... vamos a ir a echar esa moneda al tiro. Van a andarla carreando. Y nos vamos a ir a la casa antigua. Claro, si pudiésemos encontrar más ganzúas, podríamos abrir algunas cosas que todavía están cerradas. Pero... monedita. Al tiro la monedita. Nos faltan dos monedas todavía para poder sacar esa puta mierda. Vamos a seguir hacia la casa antigua. Espérate, por acá nos revisamos. Ah, no sé si revisamos, pero por el entorno. No, no se ve nada. Vamos a irnos directo a la casa antigua a ver qué pasa. Escuchamos un ruido recién, así es que es posible que ande alguno de estos hijos de puta persiguiéndonos. Ah, ya, esa es la casa antigua. Y al parecer es la mamá la que vamos a tener que empezar a enfrentar ahora. ¿Qué es esto? Ya que papito está en el puto infierno, al parecer. ¿Qué es esto? Una puerta. Allá. ¡Ah! Acuérdense del video que vimos con Mia. Mia arrancó para este lado. Claro, acá están las guaguitas colgando. Puta, qué excelente. O sea que nos vamos a enfrentar a la vieja ahora. Ok, acuérdense que se apagan las velas de repente. Esto y sus contenedores no hay nada. Ah, cajas para romper, me gusta. Muy bien, vale. ¡Ah, cresta! Estaba llena de bichos esa weá. ¡Ah, bichos asquerosos! Ya, vamos a entrar nomás. A la puta casa, ¿no? Ya, sí me acuerdo. ¡Manso bicho, weón! Cresta madre, ¿habrá que matarlos? Yo creo que sí, pues, weón. Ya. A ver, bichito, no me veas, bichito. ¡Mire, mierda! Sí, hay que matar los bichos. Cresta madre, este viene a atacarme. ¡Ah! ¡Bicho de mierda! ¿Dónde está el bicho de mierda? Ahí está. ¡Mierda! ¡Concha madre! ¡Trajo a sus amigos! ¡Ah, bicho de mierda, weón! Cagó un bicho. Falta uno, falta uno, falta uno. Cagó el bicho de mierda. ¡Oh, mansos bichos! ¡Puta madre, weón! ¡Mansos bichos, weón! Cargan los bichos, weón. Sí, ese era el camino que siguió Mia. Febrero 8, 1802.
Esta casa es bastante antigua al parecer. ¿Qué es eso? Los planos para construir un lanzallamas. Perfecto. Ya, me gustó porque con eso vamos a poder quemar a estos hijos de puta. Nada más por acá. Ya, veamos esta puerta. Está abierta. ¿Qué es esa masa que está ahí, weón? No me agradó, no me agradó, no me agradó. Algo seguramente va a saltar de ahí. Y acá, combustible sólido. Sí, algo hay ahí. Ah, bichitos. Está que entretenido, weón. Está lleno de bichos, loco. A ver. Pero está bueno, ¿no? Sí, se puede. Como un panal de abejas, weón. Ya caché. Ándate, mierda. Está lleno de abejas, weón. Y ahí hay un abejorro gigante. Sí. Bueno, vamos a matarlo por aquí. ¡Esta madre! Putas abejas de mierda. ¡Ah! Parece que no vamos a pasar para allá, weón. No, parece que vamos a tener que construir el flamethrower para quemar a esos bichos de mierda, weón. Ya, vamos para otro lado entonces. Bueno, Mía no podía saltar, así que me imagino que nosotros tampoco. She's upstairs, don't go up. Ok, está... Ah, este es el otro lado, ¿o no? Ah, la cresta. Bichos de mierda persiguen, weón. Puta casa. ¡Ah! Bichos de mierda, weón. Mierda, huevón. Hagamos rápido esta weá. Sí, aquí donde se escondió Mía. Ahora tenemos el mapa. Acá entramos. Acá estaban estos bichos de mierda. Y acá también. Ya, o sea, vamos a tener que pasar por los bichos de mierda. Parece igual. A ver, por acá es donde se escondió Mía. No sé nada. Combustible, no sé para qué servirá. Ya, cartuchos de escopeta. ¿Qué es eso, loco? Está lleno de arañas. ¡Ah! Está cerrada. Hay otra masita. Pólvora. Hay unos bichos de mierda. Psicoestimulantes. Una caja. ¿Qué tiene adentro? Una ganzúa.
bichos de mierda hueveando por la cresta. Me cagó esa mierda. Y acá hay dos más. Sí. Cagaste. Cagaste. Ya. Esta puta mierda aquí. ¿Qué hay acá? Una planta. Oh, no tengo espacio para recoger esa wea. Y eso es para construir el flamethrower, está claro. Ir a dejar algunas cosas, no nos va a quedar otra. Sí. Ya. Ay, no se puede pasar para allá, weón. Ya. No, si tenemos que construir el lanzallamas, está claro. Madre. Ok, no podemos pasar por allá tampoco. Sí, abramos esta buena. ¿Qué había aquí? Una botellita. Y eso es todo. Puta madre. Vamos a buscar al tiro esa weá nomás. Ya, ya tenemos esa porquería. No, no hay nada. Estúpidos tarritos. Vuelta nomás. Hasta estos bichos de mierda afuera ahora, weón. Ah, qué mierda hacemos. Excelente, no, y los vamos a matar el día del queso. ¡Qué madre! ¡Pistas de mierda, weón! Y se queda una. ¿Dónde está la weá? Ahí está. Que encontré una estatua con la arañita. Ah, esta es la que abrió Mía. Claro. Sí, esta es la que abrió Mía. Ya. Balas de escopeta. No tenemos espacio para el líquido químico. Ya, es parte del lanzallamas igual. Ah, bien, una caja. Ah, y acá podemos grabar. ¿Qué es esto?
mochila. Ya, vamos a guardar las cosas primero. A ver. Las plantas, el combustible. No. La pólvora, sí. La pólvora. ¿Qué es esto? Los psicoestimulantes también. Ya, guardamos la escopeta igual, si no la vamos a ocupar. Por lo menos no ahora. ¿Qué es esta mochila? ¡Ah! Ahora podemos agarrar más ítems. ¡Ah! Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a salvar la partida. Ya, estamos bien. Vamos ahora a un... estúpidos monos de mierda que no sepa qué están. Vamos a ir a buscar la parte que nos falta. Que estaba ahí, de hecho. Ok, ¿cuántas partes nos faltan para poder hacer esa? A ver. Flame rounds. No nos sale todavía. ¿Qué es eso? Ya. Vamos entonces. A ver. Queda barba, sí, fluido químico. Vamos a ir a revisar nuevamente aquella cosa del lanzallamas. Si es que podemos llegar, no nos encontramos con estos deliciosos bichos. Sí, estoy seguro con el lanzallamas por quemar a esos bichos de mierda y no nos van a joder tanto. Bichos de mierda. Rapidito, 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 rapidito. Corre, 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 corre. Ya. Por acá entramos, ¿verdad? Sí, por acá entramos. Vamos a irnos directamente a... acá está el coso, a ver. A ver qué es lo que dice coso. No es mucho lo que se aprecia. No, de hecho no se aprecia mucho. Ya, ¿qué carajo había acá? Ah, mierda. Ay, no se puede pasar. Excelente. Excelente, excelente. Si vamos a tener que construir el lanzallamas nomás aparentemente. Mezclarlo con esto. ¡Ah! ¡Excelente! ¡Ya lo tenemos! ¡Ah! ¡Me gustó! ¡Ah! ¡Estúpida avispa de mierda! Ya. Toma. La madre. No cagó esa wea. No. Mierda, weón.
Ah, volvieron a salir. Sí, vamos a matar esas arañitas. Cagaron. Cagaron las arañas igual. ¿Qué hay acá? Ya, un par de fluidos. Uno fuerte y el otro normal. Hay que ver acá. Está lleno estos bichos de mierda. ¡Ah! De mierda. De mierda, weón. Ah, se me acabó la benzina esta mierda. Ah, hay que hacerle más combustible a esa porquería de mierda. A ver, por 100. Ya, tenemos para hacer dos, creo. Sí, dos. Yo creo que vamos a buscar uno de esos. Cagó la weá. Ya, bien. Si sí se podían romper. Que encontramos una pasada. No, no tengo idea para dónde vamos. Ah, la puta madre. La moneda, Wilder. Ethan. Ah, Mia. Nos encontramos a Mia. Ethan. Hola, Mia. No more bullshit, Mia. I want some answers. I know. You're right. And I always wanted to tell you. But I can only remember a little and the rest is just gone. Ay, ah! Hermanito. Dad, right? You mind if I borrow mommy for a little bit? Te voy a cortar las pelotas. Don't stand there. Do something. Ethan, help! Me voy a cortar las pelotas. Ya, aquí está todo, va a abrir esa hueá ya. Perfecto. Ya tenemos algo más que hacer. Ahora tenemos... Vamos a tener que devolvernos. Fabuloso. La vieja de mierda. ¡Qué chucha! ¡Ah! La vieja, weón. Vieja de mierda. Ya, estatua.
Ya sabemos hacer este puzzle, así que está facilito. Está lleno de bichos. Fuck. Oh, está lleno de bichos, weón. Jesus, fuck. Cruzamos. Excelente combustible, weón. Esta porquería de lanzallamas se consume como nada, weón. A ver, puerta de cuervo. Cagamos, no podemos ir para allá. Ya, hay un altar acá al parecer. Parece que acá hay una clave. We give down as SN Home Every We Have You Pathetic. Ya, parece que hay una clave para algo, pero. Era fluido químico. Vamos de a poquito. Ya, por aquí fue donde escapó Mía. Me acuerdo que. Aquí estaba la guapa. Bajar, claro. Si sí, el estimulante está lleno de bichos, para variar. Ah, encontramos una rueda como para poder darle vuelta a algo. El puente. Sí, el puente. A ver, afortunadamente. Ah, ¿se puede usar aquí? Sí. Muy bien. Excelente, ahora tenemos que pasar por todos esos bichos de mierda. Sí. Nació otro de los grandotes. Excelente, weón. De mierda, me cargan, weón. Parece que era por este otro lado. Ya, corre. Que no casi no agarra los bichos de mierda. Ah, la puta madre, hay más bichos de mierda, weón. Ah, me encontré la vieja. Corre, weón. Cierra de puerta de mierda. Normal que pudimos evadir a la vieja bien fácil. Tres bichos grandes, weón.
Uno menos. Uno menos. Madre. De mierda de nuevo por la cresta. Qué animal, weón. Madre. ¿Cómo va a pasar para allá por la cresta, madre? Todos picados, weón. Ah, weá. Debemos quemar esa weá, ¿o no? Veamos. Sí, se podía, weón. Ah, bicho de mierda, weón. Ya, sí se pueden quemar, weón. Necesitamos la puta polea de nuevo. ¡Ah, aquí está! Ya, excelente, weón. Sí, ahí está la vieja mierda, weón. Una curación. Bien. Bien, 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 bien. La llave del cuervo. ¡Excelente! ¡Excelente, excelente, excelente! ¿Pero qué, cómo evadimos a la vieja de mierda nomás? Esa vieja de mierda. Corre, 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 corre. Uf. No, vamos a ir a grabar primero. Bien, se nos avecina la llave del cuervo. Ya puedo ver las piezas con cuervo en la casa. Corre más, huevón. Tenemos una moneda más, creo. Sí, va a faltar una moneda nueva. Ya. A la caja primero. Deshacernos de lo que no nos sirva. A ver. Tenemos para hacer un combustible. Ya, hagamos un combustible primero. Queda medikit, nos queda uno. Vamos a guardar esta weá. Saquemos un... No, no era un Ken fluido, ¿sí? Sí, creo que sí. A ver. Sí, nos hicimos un medikit. ¿Qué es esto? Los psicoestimulantes. ¿Cuántos tenemos de eso? Tenemos tres. No, yo creo que vamos a llevar uno para revisar para allá. Llave del cuervo, la polea, ya, esa bola la vamos a llevar.
Ya, estamos aquí. Ya, salvemos la partida. Bien amigos, vamos a dejar el video hasta acá. Creo que el episodio estuvo bastante intenso. Fue bastante complejo el tema de los bichos. La vieja persiguiéndonos. A pesar de que la vieja no nos hizo casi nada. Y logramos armar el lanzallamas. Y con el lanzallamas nos dimos cuenta que podemos quemar esos sacos de los bichos, que es bien bueno. El combustible es bastante limitado, por lo tanto no tenemos muchas opciones. Ya tenemos la llave del cuerpo, que nos va a permitir abrir algunas cosas en la casa. Y además el altar de esta vieja de mierda. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Como les decía, espero que estén tan ansiosos como yo para el siguiente episodio. Gracias por quedarse. Dedito para arriba si les gustó. Suscríbanse a mi canal si es que les quieren seguir cómo se sigue desarrollando esta aventura. Y como siempre lo digo, que tengan un excelente fin de día. Y nos vemos en la próxima. Chao, putitos.